El capítulo de la ley y el orden que causó una gran controversia. Un programa de la serie La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, realmente impactó al mundo. La historia nos presentaba cómo un criminal era desvivido. La investigación revela que eso está conectado a un par de gemelos, un niño y una niña. Pero uno de los cuales no es todo lo que parece. Y es que el equipo descubre que la niña, Lindsay, no era niña. Había nacido como niño. Y es que cuando era bebé, una operación fallida le había cortado eso. Y es por eso que sus padres habían sido convencidos por un terapeuta que lo mejor era convertir al niño en niña y no decirle nada. Es así que había sido criado como niña, lo habían tratado todo el tiempo como niña, nunca le habían dicho la verdad. Pero el problema sería porque siempre sintió que realmente no era niña sino un niño. Al final el capítulo termina en tragedia. Pero cuando lo vieron, muchos dijeron, esto no puede ser real. Y empezaron a acusar a la serie de mentir cuando al inicio del programa se aseguró que la historia estaba basada en un caso real. Pero toda esta gente estaba equivocada. Esta historia sí había pasado. Le ocurrió a un hombre llamado David Raymer. David nació en Canadá en 1965. Esto como un hombre, pero en una operación tal cual. Perdió eso. Es por eso que la familia buscó un psicólogo llamado John Money, el cual creía que los roles de género, es decir, si alguien se comportaba como hombre o como mujer, tenían que ver más con la educación que con el cuerpo. Es por eso que él convenció a la familia de convertir a David en una niña y tratarlo tal cual como si fuera una niña. Sin embargo, David nunca se llegó a identificar como una mujer. Y a pesar de que toda la vida se le había llamado como Brenda, incluso se le había sometido a varios tratamientos de estrógenos y quirúrgicos para que se viera más como una mujer, él nunca sintió que era una niña. Sí, David, en el tiempo que vivió como Brenda, nunca se identificó como una chica. La situación llegó a tal nivel que cuando tenía 13 años, se empezó a poner muy triste, a sufrir depresiones. E incluso comenzó a decir de que si seguía yendo al mismo doctor, al doctor Money, iba a dejar este mundo por voluntad propia. Es por eso que hablando con otros doctores, sus padres le revelaron la verdad. Y es en ese momento que a los 15 años, decidió tomar el papel de un hombre y dejar atrás a Brenda. Y así comenzó a llamarse David. Empezó con un tratamiento y operaciones para recuperar lo que le habían quitado. Terminó casándose con una mujer y se convirtió en el padrastro de sus 3 hijos. Años después, decidió contar toda la verdad al mundo para así evitar que se repitiera lo que él había vivido. Tras revelarle todo al mundo, comenzó a sufrir terribles problemas, mala relación con sus padres. Su hermano Brian, que era su gemelo, quien sentía mucho dolor y culpa por lo que le había pasado a David, decidió desvivirse. Además, David perdió su empleo y se separó de su esposa. Y fue en ese momento que ya no pudo más. Se le vino el mundo encima y decidió desvivirse. Tras esto, su padre, por todo el remordimiento de lo que le había hecho a David, cayó en el alcoholismo y también terminó desviviéndose. Es así que en resumen, por voluntad propia, se fue David, su hermano gemelo y su padre. Tras esto, según especialistas, hay que permitir que cada quien elija cómo quiere vivir su vida, pero cuando ya es mayor. Y para prueba el caso del niño que obligaron a ser niña y terminó mal, muy mal. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.